Por ahí vimos en tus redes sociales que te vas a alejar del béisbol. ¿Esto es cierto? ¿Qué pasó? ¿Cómo tomaste la decisión después de una carrera tan exitosa en los medios de comunicación? ¿Cómo llegas a esta decisión? Y digo, también además de que es bien sabido por algunas personas que, pues, tus comentarios no les son del todo cómodos a ciertas personas, ¿no? Hablando de nivel de directivos. Y sabemos que los directivos, pues, solamente levantan el teléfono y, oye, ¿cómo es posible que tu cronista esté hablando mal de mí? Adiós, ¿no? Que digo que son los que pagan. En mi caso, yo tuve un incidente también, pero fue al revés. Un medio de comunicación habló al club a donde trabajaba para que me regañaran a mí. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Cómo ha sido esto para ti? ¿Cómo fue que tomaste esta decisión? Y si nos puedes platicar así cómo es. Bueno, mira, bien lo has expuesto, ¿no? Digamos que en el periodismo político, a mí me puede odiar, por poner un ejemplo, Manlio Fabio Beltrones Rivera, pero no me va a rehuir una entrevista y lo puedo agarrar en una banqueta y si se va o se niega, ¿quién se va a ver mal? Él, Ajá, ¿no? pues él. Entonces, queriendo que no. Por algo decía Ruiz Cortines que el arte es la política de tragar sapos sin hacer gestos, ¿no? Sí. Se convierte en camello, se joroba y tiene que torear el toro, ni hablar. Aquí el problema es que el acceso a la fuente está condicionado a, inciso A, derechos de transmisión, inciso B, el otorgamiento de una acreditación. Y eso depende de los directivos. Entonces, ¿qué sucede, no? Comentas cosas que no necesariamente les agradan, pero por las que a la fecha ninguno ha sido hombre ni ha tenido los argumentos como para demandarme. Y lo que hacen es lo que bien dijiste, ¿no? Hablan a las televisoras y logran que te veten, como sucedió conmigo ahí por ahí en un par de ocasiones. Y evidentemente estas cosas se van sabiendo porque es un medio muy chico, ¿no? Entonces dicen, híjole, pues sí, a lo mejor el tipo puede ser muy bueno, ¿no? Pero me trae problemas con el que me firma o al que le pago o el que me da los derechos de transmisión, que es el directivo de X equipo. Entonces, pues mira, siendo un riesgo, pues dile que por 3 pesos y si quieren. Entonces, toda mi carrera lo he hecho más por joder que por lo que deja. Digo, en eso no he sido exitoso y ya me cansé de regalar el trabajo, ¿no? Vaya, es responsabilidad de uno aceptar lo que acepta, ¿eh? Esa parte no la voy a hundir, ¿no? A ti te dicen, quiere tanto y depende de ti decir que sí o que no. Eso también de alguna manera me toca a mí, ¿no? Lo hice nada más por ver. Pues por ver, órale, ¿sabes qué? Ya me vetaron según ustedes, pues ahora regreso a Grandes Ligas y quería llegar a una serie mundial, nada más por ver que cómo hacían, o imaginarme las caritas de chino que iban a hacer los ojetes estos de Alfredo Harp, Roberto Mansur y Plinio Escalante y toda la bola de risibles de la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Nada más eso quería ver. Ya llegué. Ya se me acabaron las satisfacciones personales y también yo creo que ya son bastantes años, ¿no? Ya son 25 años, ya de alguna manera ya te sientes como una locomotora de vapor, ¿no? Entonces es hora quizá de pasar al retiro y dar paso al diésel. Sí, anuncié esto y he recibido ofertas, mismas que no sé si pueda atender, ¿no? Vaya. Mi contrato con Fox Sports termina en septiembre, aunque bueno, es un contrato que me deja opciones para eventualmente hacer otras cosas que no están comprendidas en el contrato. El problema es que por ciertos proyectos, no sé si a partir de septiembre tenga tiempo para hacer béisbol con Fox o con quien sea, y quiero dedicarles tiempo a estos proyectos porque primero va lo que deja y luego lo que apendeja, ¿no? Vaya, digamos que me harté
Y no pongo nombres, ¿no? Los nombres y el juicio de capacidades de uno y de los otros queda en ustedes, no en mí. En eso me declaro absolutamente incompetente. Pero invariablemente he trabajado con gente más capaz que yo y ahí sí no digo nada, ¿no? Póngales el nombre usted también. Pero pues normalmente con quienes he trabajado invariablemente gana más que yo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Ahí lo dejo a la consideración de ustedes. Muchísimas gracias, Alfonso. Fue un gusto tenerte por acá. Que esperemos no sea la última vez antes de que cuelgues el micrófono. A ver si podemos platicar contigo una vez más. Y pues agradecerte de antemano tu tiempo y felicitarte por toda tu gran carrera que tuviste detrás de los micrófonos. Gracias. Se hizo lo que se pudo y ahí queda. Vaya, yo, esta temporada será el Hippos Last Hurrah. ¿Qué pudiera decir, no? Ya voy viendo cómo, siendo hombre de a caballo, cómo los postes van pasando a mi izquierda, las últimas brazadas, los últimos fuetazos para llegar a la cámara y oír el tableteo, detener el caballo y regresarlo a la tribuna central, ¿no? Donde estarán ustedes como público, como jueces de meta y árbitros. Cuando eso pasa, los yokis enseñan la vara con la pajuela hacia abajo, y eso quiere decir, pues la monta fue fuerte con huevos y a ganar. Me avengo al resultado, el juicio y el orden de llegada los ponen ustedes, para algunos seguiré montado y pasaré a tomarme la foto antes de terminar, y para otros desmonto de sencillo, me peso y voy caminando en silencio al cuarto de jinetes. Eso es lo que queda. Así es, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio que nos brindaste. Un placer tenerte aquí, un gusto conocerte. Es la primera vez que tenemos que te conozco. Y pues muchas felicidades por la trayectoria, como le dijo Chava, por ser tan auténtico, porque realmente lo que necesita el béisbol, y más que el béisbol, en el mundo se necesita gente que sea auténtica, que se diga las cosas de frente y sin pelos en la lengua. Que es lo que la bronca es que lo pagas, ¿no? Pero ya es de cada quien. Así es, pero es lo que se necesita, ya no... Te van a encargar de que lo pagues. Digo, queda esta temporada, sí, hay ofertas, y digo, esto del retiro me ha salido como al pana, ¿no? Que, vaya, después de que firmó, porque después de que brindó por las putas y no sé quién, aquella corrida en la Plaza México, que le salieron un montón de corridas. Más corridas, ¿no? Sí, bueno. Efectivamente, ¿no? O sea, sí hay otras ofertas. Veo complicado tomarlas por otros proyectos, ya se verá, ¿no?